¿Por qué usted vino hoy, señora? Vinimos a la ciudad de Patterson, New Jersey, a piquetear a Abel Martínez Durán, porque tiene muchas cuentas que aclararnos a los dominicanos en el exterior. Los 7 mil millones de pesos que usó supuestamente para ayuda social, eso quiere decir que es clientelismo. Y nunca rindió cuenta de ese dinero. Aparte de eso, el 67% de los contratos de Odebrecht lo firmó él cuando fue presidente de la Cámara de Diputados. Tiene que darnos cuenta a los dominicanos en el exterior y al país completo. Del Congreso, cuando se aprobaron los préstamos de Odebrecht. Leonel Fernández, Danilo Medina y un grupo de funcionarios más que no están incluidos. Necesitamos que abran un expediente. Y por eso estamos protestando, porque no es bienvenido a la ciudad de Nueva York. ¿Y usted, mi hermano? De otro lado.
podemos cruzar. ¿Eh? Aquí. O nos ponemos a ir allí desde el frente, en esa esquina. Vámonos. Vámonos. Esa esquina que tú tuve ahí, vámonos. Lo vamos a escribir. ¡Esta linda mata gente! ¡Esta linda mata gente! Yeah.
por esto han atacado y condenado. Nosotros hemos atacado y condenado a políticos como Leonel Fernández, Danilo Medina y recientemente a Lisandro Macajoya, ministro de la presidencia de la actual administración de Luis Abinader. Claro, la mención de esos tres políticos no existieron del largo rosario de políticos corruptos que aparecen en la cuenta de lucha de nuestras organizaciones. El centro de atención y del debate para nosotros es, seguirá siendo si los sindicados están o no asociados a los actos de corrupción que se y ese traído viajero que nos azota tiene que ser o no desterrado del ejercicio de la función pública en República Dominicana. Con su burdo proceder. Estos peledeístas no nos van a entretener y mucho menos a desviarnos de un proceder ético que a conciencia hemos asumido con responsabilidad por las insinuaciones tergiversadas que se han dado en un video que anda en las redes. Queremos acotar que las acciones nuestras no son auspiciadas, mucho menos financiadas por nadie, que nosotros nunca hemos solicitado patrocinio de nadie. Nuestras actividades las financiamos nosotros mismos con aporte de cada uno de los rapiditos. Por eso estamos hoy aquí, con nuestra frente en alto, con toda la dignidad y entereza del mundo, porque no nos doblegarán. Y para hacerles saber a los miles de dominicanos, que hay lucha para rato. Pare por la transparencia, la corrupción y la impunidad. No nos doblegarán. ¡Fuera el chantaje barato! Nos despedimos con una expresión del patricio Juan Pablo Duarte. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos siempre serán víctimas de sus maquinaciones. Somos pueblo USA, responsablemente, acción rápida New York. Estamos aquí en Paterson, New Jersey, 27 de agosto del 2021. Y el que tiene miedo, que 29, se compre 29, un perro prieto. 29, ¡no corruptos sin la callo! ¡No queremos en caballo! ¡No corruptos sin la callo! ¡No queremos en caballo! ¡No corruptos sin la callo! ¡No queremos en caballo! ¡No corruptos sin la callo! ¡No queremos en caballo! ¡No corruptos sin la callo! ¡No queremos en caballo! ¡No corruptos sin la callo! ¡No queremos en caballo! Yes, whatever. Yeah. Who's like in charge? ¿Quién está encargado aquí? Oh, I don't know. Someone is. No. Todos los que estamos encargados. Can I talk? Ven tú, habla con los que podemos hablar. Dime, mi amor. ¿Usted? Okay, what you want to ask? No, like, he's not here right now. Nos hemos dado cuenta que ustedes están protestando el alcalde de Santo Domingo. Nosotros no tenemos ningún problema con que ustedes estén protestando. Mientras todo se mantenga en paz, ustedes pueden hacer lo que están haciendo. Ok. Like if people need to, you guys speak enough English? Yeah. Just a little bit faster. Listen, if someone needs to walk down the street, you got to let them through. I don't want you guys in the street, any danger. Nomás si alguien, si el público está caminando y quiere cruzar la calle, por favor, déjenlo. No, no, no le vamos a dar un abrazo a la policía. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la democracia!
Incluyente se le vende. Esta lista falta gente. Incluyente se le vende. Falta gente, mucha gente. Incluyente se le vende. Esta lista falta gente. Incluyente se le vende. Esta lista falta gente. Incluyente se le vende. La policía. Incluyendo ese elevente. Incluyendo ese elevente. Esta lucha para la gente. Esta lucha para la gente. Dale la gracia a la policía. La policía habla así. Que viva la democracia. Thank you.
el que lo aprobó. Y fue el que lo aprobó. Miren, la comunidad dominicana en los Estados Unidos fue tradicionalmente una alcancía para los políticos dominicanos. Y esa alcancía tradicional se ha convertido ahora en un riesgo permanente, porque el control social y el uso de la fuerza pública a favor de los corruptos con los que hemos vivido tradicionalmente aquí, allá no funciona. El grupo que se llama Acción Rápida, en el que participan activistas muy conocidos en Nueva York, como Dayanara Borbón, Bélgica González, Fran Omar, Franklin, Edwin Cresione, no puede de ninguna manera asociarse a un partido político. Radamés García, un viejo dirigente reformista que participa también del grupo, nunca ha negado su militancia. La semana pasada, cuando publicamos un video con la protesta realizada por ese grupo ante la visita del alcalde de Santiago a los Estados Unidos, de inmediato recibimos una avalancha, primero de desmentidos, diciendo que eso era una edición de Noticias Viejas, y luego de insultos. En lo personal, a mí no me afecta ni una cosa ni la otra. Yo lo que soy es periodista y mi trabajo es decir lo que pasa. Pocos medios publicaron la nota de la protesta aquí en República Dominicana y casi todos hicieron una historia sobre la presencia de una empleada del Instituto Dominicano en el exterior y dirigente de PRMista en ella. Evidentemente que la idea de un documento de prensa que a mí me llegó desde distintos litorales vinculados a la campaña de Abel Martínez, fue atribuir la protesta contra Abel al PRM y restar valor al grupo de activistas que, como ya he dicho, es bastante conocido en la ciudad de Nueva York. Yo soy una convencida de que la gente cree lo que quiere creer y que no hay movilización mediática que controle al cerebro humano. Si hay gente que quiere creer que esa protesta fue organizada por esa PRMista solita que aprendió a movilizar gente en ese momento, que lo crea. Lo peor de los 20 años... Ocurre que Abel Martínez y algunos del PLD, incluyendo el diputado vocero del PLD en la Cámara, que hasta su nombre se me olvida, qué bueno, dijeron que en la manifestación que hizo en Nueva York, Somos Pueblo USA y Acción Rápida, había una mujer que está en la nómina de la Cancillería y que eso lo organizó el gobierno en contra de Abel Martínez. Entonces, la gente de Acción Rápida me mandaron un video de la respuesta que ellos le dan a Abel Martínez, al PLD, a toda esa gente, y yo la comparto con ustedes. La reacción de oficiales electos, dirigentes del PLD y de su precandidato Abel Martínez al rechazo recibido en su recién visita a Nueva York. No niega las acusaciones dolosas
formuladas por manifestantes del Grupo Anticorrupción Acción Rápida Nueva York y Somos Pueblo USA, liderado por Dayanara Borbón y Mónica Zapata, pretendiendo eludir la acusación directa de estar involucrados en actos de corrupción desde que fue presidente de la Cámara de Diputados. Sus acólitos y acompañantes usan... Ahí se pueden ver las gorras que dicen Abel Presidente. Ah, pero ya están leyendo el voto. No, ¿quién que lo va a leer?